En el caso de CONAVI, ¿qué vamos a hacer en los próximos 6 años? Vamos a construir 500,000 viviendas nuevas con una inversión de 285,000 millones de pesos y vamos a mejorar 300,000 viviendas con 15,000 millones de pesos. Para esto vamos a hacer unos financiamientos para la población de no derechohabientes de bajos ingresos. Se construirán viviendas adecuadas con todos los servicios hasta 60 metros cuadrados, es decir, con 3 recámaras y todos los servicios. Habrá financiamientos subsidiados de una tasa de interés del 0%, es decir, no tendrá intereses y se realizará un estudio socioeconómico que determine la capacidad de pago del beneficiario. Se pagará una mensualidad asequible que no rebase el 30% de los ingresos del beneficiario por un periodo de hasta 30 años. ¿Cómo se ingresará? Se realizará un censo casa por casa y se abrirán unas solicitudes a través de los servidores de la Nación. La que sigue. De esas 500,000 acciones de viviendas, se impulsará un programa de vivienda en renta para jóvenes. Se construirán 100,000 viviendas para los jóvenes, que tengan una edad entre 18 y 30 años. Se construirán unidades habitacionales cercanos a los centros educativos y zonas industriales. Los departamentos tendrán todos los servicios y habrá un prototipo adecuado para las y los jóvenes. La temporalidad de renta es de 5 años y podría ampliarse hasta 2 años más. Una renta asequible que no rebase el 30% de las y los jóvenes trabajadores y para los y las jóvenes estudiantes se realizará un estudio socioeconómico que determine su capacidad de pago.